Hola, alumno del tercer año de secundaria del Colegio Corazón de María. Para iniciar la clase, vamos a observar esta imagen. A ver, ¿qué grupo de personas será en esta imagen? A ver, ¿qué puede ser? Muy bien, el tema de hoy es el teatro y su improvisación. El propósito es que aprendan acerca de las características que tiene la improvisación concerniente al teatro. Se dice que la improvisación en el teatro es el momento de la creación instantánea, ya no fijada mediante un guión y fundamentalmente por que se nos debemos llevar por el sentimiento, la emoción, y es actuar de forma espontánea. O sea, se tiene que dejar llevar por este tipo de expresiones. Tiene que ser de una manera o forma espontánea la reacción de la persona cuando va a actuar. Ya, así acá justamente tenemos, miren, ejemplo de cómo se puede improvisar de manera espontánea. ¿Cuáles son las reglas de la improvisación? Para haber una buena improvisación, dice, lo primero que hay que aprender son las siguientes normas de improvisación. Una de ellas es no dar como falso lo que digan los demás, ¿ya? No intentar ser gracioso, el humor llega de forma natural. No participar en la escena con un plan rígido o estricto. Para ello todo se tiene que coordinar poco a poco, aprender todas estas pautas o reglas que nos dan acerca de la improvisación. ¿Ya? ¿Cuáles son los recursos de la improvisación? ¿Qué recursos se emplea para poder hacer una buena improvisación? Los recursos y técnicas con los que cuenta el grupo van surgiendo del trabajo experimental, de la adecuación del tema y de las necesidades del grupo, ¿ya? Entonces, de esta manera se utilizan los recursos, ¿ya? Mediante la experiencia también prácticamente. ¿Cuáles son los temas de la improvisación? La improvisación vuelca su mirada sobre la vida, ¿ya? Del cotidiano, del quehacer diariamente. Se nutre de sus objetos, sus rituales y sus modos y ritmos. De acuerdo a estos temas, pueden tomar como ejemplo para realizar una buena improvisación. Bueno, acá les dejo la actividad. Muy bien, alumnos, eso ha sido la clase del día de hoy.